Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Este es el programa número 337 de hoy. Yo les recomiendo que no se muevan de ahí porque tenemos un especial de diseño, así que quédense con nosotros porque espacio número 337 comienza ya mismo y con estos avances. Renzo acaba de empezar Casar 2011. Y además estamos aquí en la alfombra roja, no se pueden perder porque van a ver lo mejor. Incluso vivir unos días de glamour como el mismísimo Gianni Versace. El hotel de Villa by Barton G. En cuanto a decoración, digamos, tenemos almohadones, mantas, alfombras. Para comer sano y rico todos los días, eligiendo siempre el mejor sabor, yo te recomiendo que elijas Delivery Light porque siempre tiene un plan que se ajusta a tu medida. Ya sabes, si sos diabético o hipertenso, comes desde el lugar de tu trabajo o simplemente quieres bajar de peso, entonces elegí Delivery Light. Ingresa a www.tucdeliverylight.com.ar. Y ahora sí te digo que adelgazar es posible con el método del Dr. Máximo Ravena, ya sabes. Haz tu consulta sin cargo en el centro terapéutico y por supuesto vas a recibir un montón de ayuda, así que acordate si no ingresa a ravenatucumán.com.ar. Comenzó Espacio Dar 2011 y por supuesto Espacio estuvo ahí con una cobertura especial. Renzo y yo estuvimos recorriendo todos los rincones y el día de la inauguración pasó todo esto, así que no te pierdas lo mejor de Casa Dar 2011. Renzo acaba de empezar Casa Dar 2011. Y además estamos aquí en la alfombra roja, no se pueden perder porque van a ver lo mejor de estos espacios, de estos 35 espacios, junto a nosotros que por supuesto estuvimos conduciendo este evento increíble. Vamos a dar un autobombo, así que lo vamos a invitar a disfrutar de esto, de lo que va a ser Casa Dar 2011. Bueno, entremos, así vamos recorriendo y le mostramos toda la gente que está ahí atrás, ¿sí? Vamos por la alfombra roja. They didn't offer manhood responsibility. Have to learn it the hard way. Y estamos aquí con el diseñador Omar Farhat, encargado de todo lo que es este espacio Dar 2011. Muchísimas gracias por estar. La verdad que muy emocionado, muy contento. No esperaba esta convocatoria y bueno, una noche maravillosa. Y además que no fue a diferencia de otras inauguraciones, cortaron la calle, ya estamos así como creciendo a nivel agigantado. Y bueno, sí, la verdad que sentimos que estamos subiendo un escalón. Va a ser una casa súper concurrida, tenemos un programa de actividades increíble durante todo el tiempo. Todas las semanas hay personalidades que nos vienen a ver, a dictar charlas, un bar de lujo que va a funcionar en horario comercial. Exactamente, bueno, muchísimas gracias Omar. Y te vamos a dar un regalo de elementos esenciales, así te relajes hoy a la noche. Me viene súper, súper bien, te agradezco un montón. Le agradezco a ustedes porque conducieron el acto maravillosamente bien y fue un lujo. Bueno, muchísimas gracias por confiar en nosotros. Y estamos con la directora de todos los eventos, de todos estos 25 días que van a ser increíbles, con la arquitecta esta vez, Alejandra Toscano. Sí, gracias por venir. Los felicito por la conducción. Fantástica. Sí, la verdad que muy contentos con la inauguración del Espacio Dar en esta casa fabulosa acá en la calle San Martín. Y bueno, apoyándolo a Omar siempre desde el lado de los eventos. Este año la casa va a tener invitados muy especiales, que van a venir de afuera, como Borja Blasquez, el cocinero, como Caro Sosa, la diseñadora de modas,
También va a venir Federico Churba y, bueno, y muchísimos otros que van a hacer un montón de programas nuevos en la casa, desde tertulias de diseño, charlas de cocina, degustaciones, música. ¿Y eso está abierto, digamos, como a todo el público? ¿Cómo es? Sí, todas las personas que vengan a la muestra pueden participar de estos eventos que se van a hacer desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Muchas gracias y felicitaciones a ustedes también. Muchísimas gracias a vos por convocarnos. No, por favor, gracias. Un gusto tenerte en espacios. Muchas gracias. Felicitaciones, unas esculturas magníficas. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, contame un poco de la obra que trajiste. Que trajiste aquí. Bueno, esta obra forma parte del puerto de Buenos Aires. La madera es africana. Se puso en 1886, Madero le encargó a los holandeses y esto formó parte del dique de Buenos Aires. Tiene 130 años debajo del agua, lo que ves acá. Es un lapacho africano, bueno, que yo trabajé, pero tiene su historia y me parece maravilloso que Omar Farhat me haya invitado para estar en Tucumán con mis obras. Una gran escultora. Bueno, y además contame un poco vos. ¿Primera vez que venís a la muestra de Espacio Dar? La primera vez que me invitó Omar, es la primera vez que participo y decidí venir porque me parecía bueno estar al lado de Omar, al lado de ustedes, y los felicito porque me parece que está todo a un nivel fantástico. No, Cristina, muchísimas gracias, no, y felicitaciones. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por darme este minuto. Pastelitos calientes para viejas sin dientes. Es un chingle. No me cierra, es muy genial. ¿Qué les parece pastelitos calientes para viejas sin poncho? O sea, el pastelito sería el poncho interior. Pastelitos calientes, tu poncho interior. No. Vamos con pastelitos calientes para viejas sin dientes. Es más safe. Vos sabés cómo son. Festival Publicitario del Interior, FEPI Tucumán 2011, 14, 15 y 16 de septiembre. www.fepi.com.ar. De Elementos Esenciales, hoy está el Museo Corporal de Cacao. Ya sabes que Elementos Esenciales está en Crisóstomo Álvarez 603, casi esquina Buenos Aires. Y como siempre también te digo que lo que vos necesitas, lo que vos querés y lo que vos te mereces, todo esto lo vas a encontrar en Timodela. Ya sabes que tienen los mejores tratamientos faciales, corporales, estética y por supuesto un spa increíble. Acordate, ingresa a timodelaestetica.com.ar. Segundo bloque de espacios y, como te dije al comienzo, vamos a seguir con mucho más diseño esta vez. Nos vamos hasta Buenos Aires para seguir recorriendo la feria más importante del diseño argentino. Por eso nos vamos hasta Puro Diseño 2011. Bueno, estamos con Marcos, que es de acá del área de promoción y de exportación de todas las cosas acá de la IDEP. Así que bueno, Marcos, la verdad que felicitaciones porque el stand de Tucumán es uno de los más lindos, es el más grande, creo, de acá de toda la feria, así que bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias y bienvenido, digamos, a esto que es la participación de Tucumán en la Feria Puro Diseño, que este es el cuarto año consecutivo que estamos participando. Y como dijiste, creo que es el stand más lindo en cuanto a los productos que está exhibiendo, con un diseño muy, muy marcado, digamos, desde la provincia. 23 expositores, digamos, dentro de lo que es la estructura, y sumamos de alguna forma algunas actividades muy interesantes que pueden ser los desfiles de moda,
Creo que este año Tucumán se está luciendo en esta exposición. Y ustedes también hacen mucho porque todos los años apostamos con un stand diferente. Esta vez realmente la estructura llama mucho la atención. Sí, nosotros lo que tratamos de hacer cada año es eso, digamos, tratar de ir cambiando de alguna forma el concepto, digamos, de estructura. Sin perder la identidad, digamos, que es Tucumán, básicamente, como centro, y dándole la oportunidad a diferentes diseñadores que puedan participar dentro de esta exposición. Y en cuanto al tema, bueno, ¿vos cómo ves, cómo viste la respuesta del público este año acá? Bueno, mira, yo creo que, como decís, no estamos muy lejos, digamos, de otros diseñadores. Esto no es solamente una vista nuestra, sino una vista de... Recién tuvimos la visita de Marcelo Senra, un diseñador reconocido, digamos, a nivel nacional e internacional, que nos marcaba, fue visitando stand por stand, y realmente las críticas que hacía los productos, digamos, eran muy buenas y que le servían, digamos, a los diseñadores a crecer en esto. Y en cuanto a las exportaciones, porque si bien esto es una ventana a todo el mundo, ¿realmente los chicos logran hacer los contactos? Sí, yo creo que esta es una exposición en donde ellos les sirve como plataforma de salida hacia un mercado nacional, primeramente, digamos. O sea, Puro Diseño es una vidriera, es una exposición muy reconocida a nivel nacional y quizás también internacional, y esto le va a permitir a ellos de alguna forma crecer. Antes de verme, tengo que preguntarte una cosa que le pregunto a todos hoy. Este año Puro Diseño elige, o sea, apuesta el color. Yo quiero saber cuál es el color preferido de Marcos. El azul. ¿El azul? Entonces, un punto para el azul. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y la verdad, un placer haberlos encontrado, haberme encontrado con este stand de Tucumán tan lindo. Bueno, muchas gracias a ustedes por visitarnos. Sergio Denis en Tucumán, presentando su último trabajo discográfico, Ciclos y los grandes éxitos que marcaron tu historia. Sábado 10 de septiembre, 22 horas, Club Central Córdoba. Anticipadas en tarjeta Titanio San Martín 853. Invitan Cetinio y Canal 8. Los peros. En su crédito queremos que dejes de poner peros. Por eso te damos tu tarjeta en el acto y te devolvemos la mitad de tu primera compra. Tarjeta su crédito. Matemos los peros.